Explorando por Revendred, me he encontrado en una torre cerca de Caída del Pecado un libro bastante interesante. Infiltración enemiga. Prefacio. A nuestro más maravilloso y resplandeciente amo, me alegra informarle que, luego de estudiar exhaustivamente a nuestros rivales, he completado mis observaciones. Acepte este resumen previo al informe completo que recibirá a la mayor brevedad posible. Anticipamos que ciertos objetivos serán más difíciles de derribar que otros, pero todos ellos son propensos a la manipulación de distintas formas, y nuestros agentes ya se han entretejido en el mismísimo entramado de sus vidas. Este es, después de todo, el deber solemne para el que usted nos preparó. Como a usted le gusta decir, cuando se comprende la magnitud de un deseo, es cuando se le puede explotar. Suficiente prólogo. Déjeme resumir nuestros hallazgos. Por varias razones, los titanes serán los más fáciles de manipular. El objetivo que los caracteriza es el de imponer una estructura sobre todo lo que ven. Si les muestras una fuerza que se oponga a su deseo de orden, los consumirá un deseo infrenable de erradicarla. Su panteón, que al parecer está unificado en un mismo propósito, es vulnerable y podría dividirse. Los señores del vacío nos reciben con los brazos abiertos. Están tan preocupados por las mil verdades que ignoran las mentiras que sembramos dentro de ellas. Creo que podemos aprovechar su vasta influencia para posicionarnos como un problema ante nuestros otros rivales. Sin embargo, tenemos que permanecer atentos. Tienen la capacidad de observar múltiples resultados, de modo que no es un disparate creer que sean capaces de anticipar nuestra llegada. Tal como sucede con los titanes, los Naharu y sus guardianes tienen un propósito particular. Su devoción a un camino lineal es una desventaja evidente. Solo disfrutan de tener la razón. Por eso mismo, si creen con firmeza que uno de nosotros ha jurado lealtad a su preciosa luz, confiarán en ese agente incondicionalmente. Los adherentes a la vida son los oponentes más insidiosos. Quizás se deba a que su naturaleza es completamente opuesta a la nuestra. De cualquier manera, hemos aprendido muchísimo de observar el vínculo entre su plano y Underworld, y estamos casi completamente convencidos de que identificamos una vulnerabilidad. Nuestra agente ya se ha ganado la confianza de su objetivo. Y, como ya hemos debatido, nuestra posición dentro del plano del desorden avanza de forma impecable. Consumir energía vil no es un proceso agradable, pero sí es necesario. El engaño que usted ha logrado diseñar dará frutos en las épocas venideras. Como siempre, lo seguiremos sirviendo como su mano invisible. Envenenaremos a todos los anfitriones que cometan la tontería de dejarnos entrar en sus vidas. A sus órdenes, su fiel sirviente siempre. Thank you.